bienvenidos a la gran final del Summer Camp. En el capítulo anterior, el equipo de los Koalas, tras una clase maestra de cómo esconderse, ganó la competencia y se puso en el segundo lugar de la tabla general a muy pocos puntos del primero. El equipo de los Lobos volvió a quedar en tercer lugar y el equipo de los Unicornios quedó en último lugar, por lo que pasarán la noche afuera una vez más. Y así fue como los desperté para la gran final. ¡Equipo amarillo! ¡Despierten! ¡Equipo amarillo, salgan! ¿No te podías esperar 5 minutos más? ¡No! ¡Despierten, que ya vamos a desayunar! ¡Sí, nos van a alimentar! ¡Estamos altos! ¡Ellos no se levantan! ¡Despierten! ¡Ya, ey! Creo que están muy molestos porque los vine a despertar. ¡Ya salieron! ¡Wey, por qué tan temprano! ¡Ya es hora de la gran final, vamos! ¡Ay, hace frío! ¡Venga, chicos, hoy se remonta, papá! Sí, me duele todo. No me rompa la bola, déjame dormir. Yo en un toque voy, vayan ustedes, boludo. Bueno, acá los espero. Escabeche, ¿cómo están? Yo soy Eddie y bienvenidos a la gran final del Summer Camp 2022. El día al fin ha llegado. Uno de los 4 equipos será el ganador y se llevará a casa 100 mil pesos en el bolsillo. Llegamos a esta prueba final con un ganador en la tabla general, que es el equipo azul, el equipo de los delfines. En segundo lugar tenemos al equipo de los koalas. En tercer lugar tenemos al equipo de los lobos. Y en cuarto lugar tenemos al equipo de los unicornios. Si tú que estás viendo esto eres del team unicornios, no te preocupes, que el día de hoy todavía pueden hacer una remontada épica y ganar esta competencia. Básicamente, quien gana esto, en teoría, gana todo. Chicos, yo que ustedes le pondría todas las ganas del mundo. Es una prueba muy dura, es una prueba muy extrema. De verdad, estoy preocupado, mis nervios están de punta porque cuelgan de nuestras manos las vidas de muchos creadores. Entonces, vamos a explicar las reglas del juego y empezamos con esta competencia. 3 integrantes de cada equipo tendrán que buscar por toda la casa 6 papelitos con diferentes números, de los cuales solo uno les dará acceso para abrir la caja, que contendrá una llave y las coordenadas del lugar en Valle de Bravo. El primer equipo en abrir la caja se llevará 500 puntos extra. Una vez que tengan la llave, se la tendrán que llevar a sus otros 2 compañeros que estarán esperándolos afuera en un racer. Estas son las reglas para la carrera en racers. Se permitirán los rebases únicamente en la carretera y sin poner en riesgo su vida o la de otros. No se permitirá rebasar a la moto guía, y si la rebasas serás penalizado, ya que hay una velocidad límite. Durante el trayecto encontrarán un punto que dirá "Yo amo Valle" y una bandera de cada color, la cual pueden o no tomar, pero si la toman son 500 puntos extra. Una vez que los competidores lleguen a la entrada de la montaña, los rebases quedan absolutamente prohibidos. El orden en el que lleguen a la cima de la montaña será el orden que tendrán para saltar del parapente. El primer equipo que se lance automáticamente será el ganador de esta prueba. 3 de los integrantes de cada equipo se quedaron aquí para ayudarle a una persona a encontrar todos los números o las posibles combinaciones que pueden abrir estas cajas. Entonces los tenemos por acá, vamos con ellos. A ver, del equipo rojo, ¿quién está por acá? Está Ale, Ami y Ralph. Sigue escondido. Ralph, no lo hemos encontrado desde ayer. ¿En serio que ese fulano me pone nerviosísimo? Chicos, en sus manos está que le den esa ventaja a su equipo. ¿Están listos? Listo, es sí. Mi segundo nombre. Yo creí que era Rodríguez. Ese es mi apellido. Claro. Bueno, chicos, vamos con el siguiente equipo, que es el equipo azul. Ustedes son el equipo que va primero. Entonces, si ustedes ganan esta competencia, sobre todo desde esta fase hasta la última, van a barrer con los demás. O sea, ni siquiera se les van a poder acercar. Uf, híjole, pero no estamos pensando en eso. O sea, nosotros estamos pensando en que... En competir. En competir y que pase lo que tenga que pasar, porque si pensamos en eso, podemos distraernos. Ni siquiera lo pienses, vaquero. Equipo verde. No, no somos amaverde. Equipo amaverde porque van hasta abajo en la tabla. No, es un pequeño chistecillo, es un chistecillo. ¿Es una broma? Ok, ¿están listos para esta primera fase? ¿Alguna duda? Mi duda es que se siente ganar. Pues no sé, pregúntenle a los azules, a los rojos. No, también los amarillos han ganado. Ah, bueno, entonces, ¿por qué se juntan con ellos? Nosotros somos el tercer lugar en todo. Oigan, ¿nos podemos todos
hablar de este tema? Mamá dijo que ya no hablara sobre eso. Chicos, mucha atención. Por favor, tengan mucho cuidado con todo lo que hay en la casa. Son reliquias invaluables. El dueño nos dijo que si la rompen, Ralph las paga. ¿Porque más de 100 mil pesos? Sí. Solo tengan cuidado con eso. Y no se olviden que solo la persona que no participó ayer puede abrir la caja. Chicos, ¿están listos? ¡Listos! La primera fase de la gran final empieza en 3, 2, 1, ¡ahora! Voy a ir al garage a buscar. Estoy segura que en el garage hay cosas. Oigan, estoy muy emocionado, de verdad. Es la gran final, estoy nervioso. Vean, estoy temblando. Pero realmente hacía un bailecito, ¿no? ¡Uy! Baila bastante bien. Hay uno rojo, mira. ¿Y dónde está el mío? Se supone que están todos juntos. Vean, estoy buscando aquí, pero no. No. Lo encontré. Cierra, cierra, cierra. Ya me ayudó porque estaba en ese piano. Vamos, amarillo, vamos a buscar, ¿eh? Dale, dale, que la encontramos primero. Vamos, vamos. Pero yo no lo puedo abrir. No, no veo nada. Encontré uno. Encontré uno. No te voy a decir dónde la encontré. Lo encontré por aquí. ¿Dónde está? Encontré aquí esta puerta. Yo hice dos que malditas, bro. ¿Encontraron? Yo ya encontré dos. Chicos, qué nervios, carajo. Estamos bien nerviosos. Es que es de suerte, o sea, de suerte literal. Ok, creo que la estrategia está en ver en dónde están los demás dos equipos, porque yo encontré dos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Uy, qué guapo. Perdón. Encontré otro, güey. Vamos, chicos, hace trampa. Hace trampa, chicos, como te enseñé. Ya me puse triste. No encuentro nada. Pobre cosita fea. Eric, ¿cuántos nos faltan? Uno. ¿Y no podemos ir probando con esos? Cuatro. Nos falta uno. Ah, maldita sea. Ay, aquí está. Dos. Vete para allá, vete para allá. No encuentro nada. Ay, acá está. Acá está, encontré uno. Encontré uno. ¡Amarillo, tengo uno! Era del amarillo, no lo había visto. No es posible que ningún papelito verde por ningún lado. ¡Aquí está! ¡Tengo uno! Sí, encontré dos. Mamá, si estás viendo esto, sé que estás muy orgullosa de mí. Estoy muy nerviosa, muy, por favor, salgan. Miren lo que encontré, pero no les puedo decir nada. Entonces acá debe haber uno de los rojos. Dios mío, ahí hay uno, pero no es mi color. Échenle ganas, papis. No, sí, está, tiene que estar ahí. Bien, ¿tú encontraste uno en la sala? Dos. ¿En la sala nada? El cuarto de cuerpos y aquí. Porque entonces el verde encontró en la sala, entonces también debe estar el amarillo ahí y no lo encontramos. Aquí está, cinco, encontré aquí. Aquí está, el cinco. Oye, okay, estamos nerviosos, no sabemos qué equipo lleva la ventaja en el acertijo. ¿Dónde está? Ay, maldita sea, ¿por qué no estoy alta? No, sí. Para encontrar uno, que lo encontré porque alguien más de otro equipo encontró enfrente de mí. ¿Dónde estaba el verde? ¿Dónde estaba el verde? Ahí tiene que estar uno también. Por aquí tiene que estar. Dos están más o menos por el mismo lugar. Ya lo dije, el que tenga miedo a morir, que no nazca. Corta, sí, vamos y a todo nada nosotros. Listo. No puedo creer que falta uno y no lo estamos encontrando. No, llevamos, pero nos faltan. ¡Ay, ya lo encontré! Estaba aquí pegado hasta que empecé a rampar esto. Me encontré. ¿Cuántos llevas, Ami? Cuatro. ¿Te faltan dos todavía? Sí. ¿Desde hace rato te faltan dos? Sí. Yo sé dónde está el azul, pero no lo voy a decir. También sé dónde está el de rojo, pero no lo voy a decir. ¿Dónde? No voy a saber la luz del día. Si no gano yo, no gana nadie. Mamá amarillo, wow, neta, no los encuentran, o sea. No sé qué tan difícil los escondieron. A ver, por acá.
en el estacionamiento. Yo estuve un ratote y no vi nada. ¡Acá! ¡Ya está! ¡Lo encontramos! ¡Corre! ¡Tenemos todo! ¡Los verdes lo encontraron! ¡No, los verdes lo encontraron! ¡Ay, no! ¡Eric ya me ganó! ¡Se fue primero! ¿Qué está? Prueba. No estorben a los demás. Fuera. No estorben a los demás. Venga, con calma, chicos, con calma. Esto es de paciencia. Esto es de buscar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo tienen, ¿eh? Nah, neta, ya estoy harto. Estoy un poco decepcionado de Ralph porque desertó de alguna manera. Venga, chicos. Tranquilo. No, está atorado. Tranquilos. ¿Ya probaste con otro número? Ya. Los demás les falta mucho para encontrarlo. ¡Ya lo buscó! ¡500 puntos! ¡500 puntos para ellos! ¡Se van! ¡Se va el equipo verde! Escucha, grito. ¡Dale, Eric, dale! ¡Coordenadas! ¡Dale! ¡Fuimos primeros y 500 puntos! ¡Oh! ¡Pasó la puta madre! Ok, ya los verdes ya encontraron sus llaves. ¡Dale, azules! ¡Ya llegó el equipo amarillo! Bueno, ustedes no pueden hacer nada, chicos. ¡Ey, chicos! ¡Fuera! Solo la persona que concursó ayer, que no concursó ayer. ¡Ya lo abrió el equipo amarillo! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Dale! Se fueron, mira, así, hechos rayas. Espero que lleguemos a primer lugar. ¡Vale, guacho! ¡Dale, dale! ¡Amigo, hacemos hueco! ¡No, hay tráfico! ¡No! ¿Cómo puede haber tráfico acá? ¡No, hay tráfico, la madre! ¡Madre, no, estamos jodidos! No, pero toca no estar. No, estamos jodidos. ¡No puede ser! Las cosas están poniendo muy calientes. Se siente la emoción de la gran final. Gracias, Dios mío, gracias, equipo, los amamos. No lo puedo creer. Le lleva mucha ventaja. Se acabó, perdimos. Bajo la bandera y pum, corro de una, ¿eh? Ya lo tienen el equipo rojo, a ver. No, cero. Ey, Ale, adiós. Ok. Adiós. Es número, llave y pasador. Número, llave y pasador es la clave. ¡Ya lo abrió el equipo rojo! ¡Dime que es azules! ¡No! ¡Venga, vámonos! ¿Qué tan difícil tiene que ser? Tiene que ser una locura. Ya son los últimos, ayúdenle chicos, porque si no se van a tardar muchísimo. Esto es el Summer Camp, no hay ventaja para nadie. Igual están ayudando y aún así no pueden. Esta es la maldición del super líder. Creo que Chio está nerviosa. ¡No! ¡Nos tocó la hora, pito! ¡Carajo! Lo lograron, así se hace, equipo verde. Los azules no se ven todavía. ¡Venga! ¡Muévanse! Güey, no lo creo de verdad. ¿Puedes explicarle cómo funciona? Todas funcionaban. Pero es que es de muy divertido. Estaba nerviosísima porque yo era la persona que tiene que abrir esa caja. Ya salieron todos, ya salió el amarillo, ya salió el verde, ya salió el rojo, solo faltamos nosotros. Por favor, gana, písale. ¡Vamos, duro! Le dije al guía, si aceleraste, subo una historia, le digo. Y empezó a hacer. Y empezó a ir más rápido. Y eso fue una locura. Tienen que usar la cabeza. Sí, ¿cómo? No, ya, es en serio.
obvio. Si no van a ayudar, está bien. ¿Quiere llorar? Ya los demás equipos están compadeciendo del equipo azul. Nah, esto no puede ser cierto. Es muchísimo tiempo, güey. Ah, no puede ser. Que rompa la... ¿La podemos romper? Sí, rompe. A ver, si no abre ya en esta, sí. Rómpela, rómpela. Sí, rómpela, rómpela. Ahí está. Corre, corre, Chio, corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. Final, mijo, rómpela. Le pego, se abre la caja, por fortuna la primera. Sí, ya viene. Son los últimos equipos azul. Corran, chicos, corran, con calma. Dale, dale, con todo. Suerte, suerte, dale, suerte. Chico. ¡Hay paso, hay paso, hay paso! ¡Con todo, con todo! Se fueron todos los equipos, estuvo épico, el equipo azul bloqueó su caja, no sé qué le hizo, la tuvo que abrir sí o sí por la fuerza bruta. Demasiado ya con lo que estaba pasando, según yo llevábamos demasiada ventaja, de repente yo volteo y no entiendo cómo es que los azules ya están atrás de nosotros. ¡Oh, mira, pegadísimos los azules! ¡Pasamos, ya pasamos! Teníamos un permiso para la carrera, las autoridades estaban avisadas, pero esa patrulla no. Justo esa patrulla pensó que estábamos haciendo carreras ilegales. ¡Vamos, carajo! Tengo que admitirlo, Bri maneja increíble. ¿Cómo estoy? ¡Uy! La montaña me pongo loco. Agarrate, Isa. Thank you.
vamos al área donde van a aterrizar los participantes. Nos adelantamos para traerles el reporte en directo de esta final del Summer Camp 2022. Estamos llegando, chicos. Ya a la parte más turbia, la montaña. Estamos llegando a la final, no puedo creerlo, vamos a ganar. Recién vi la, o sea, vigilé la cabeza y venía los amarillos de atrás nuestros. Amigo, hay que pasarlo. Son 100.000 pesos. ¿Qué? ¿Qué? Sí, no, la prueba de atrás aquí, el amarillo. No puedo creerlo. Chicos, el instructor se tiene que apurar, literal. ¿Cómo van a llegar los amarillos? Me ¡correte, Fede, la c*** tu madre! ¡Dale, gato! ¡Acelera! ¡Avanza! ¡Más rápido! Ok, ya va llegando el primer equipo, escucho ruido. No, ya son los tres, son los cuatro equipos. Verde llegó primero. Dale. Y luego amarillo. Vete, Fede. Corre. Dale. Dale, Tocar mi mano. Uno. Dos. Aquí, tres. ¡Ey, no, espera! ¡Ey, chicos! Todos los equipos me están diciendo por el radio que llegaron al mismo tiempo arriba. Todos pasaron por su bandera. Es decir, todos se llevan los puntos de la bandera. Otros 500 puntos. Todos la recogieron. De hecho, los iba persiguiendo la policía porque pensaron que era como una persecución. ¿Qué? ¿Quién llegó primero? Fede, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo la llegada? ¿Cómo lo sentiste? Sí, ¿qué significa? ¿Que llegamos primeros? Llegaron, entonces avienta primeros. ¡Sí! Javi, ¿tú manejaste? ¿Cómo estuvo la manejada? Había mucho tráfico, pero yo me los pasaba a todos. Perfecto. ¿Y fue conforme como iban saliendo o sí hubo rebase? No, yo te lo voy a decir, el único equipo que rebasó fue la Azul. Antrax manejó como Toretto, ¿no te lo imaginas? Me dio miedo, de verdad. Ya, estás temblando, güey, no, literalmente estás temblando. ¡Casi me muero! Sí. ¿Agarraron la bandera? Sí. Cada uno. Ah, ok, cada equipo agarró. Íbamos tan adelante que íbamos caminando muy suave. Nos tomamos un café. Estábamos todo el viaje re seguros que estábamos primero, estábamos re alejados de todos. Y cuando entramos a la montaña, aparece Yanda atrás. Dije, ¿qué? Es una pesadilla, dije. Con cara de enfermo. Una pesadilla. Estás enfermo, Bruce Wayne. Nuestro equipo fue el último en encontrar la llave porque se le atoró la llave. Estuvimos literalmente 6 minutos ahí. Desde que ustedes salieron, estuvimos 6 minutos. Ay, 6. Y logramos llegar terceros. Oye. Eso no es algo bueno, ¿verdad? Antrax de repente nos pasó así, como en película de acción. Brie así se enojó. No, ¿por qué? La verdad fue una acción peligrosa, no lo hagan en casa, aunque tengan racers y toda una ciudad y una montaña en casa, no lo hagan. Lo que hizo Antrax fue de película, de verdad. Estaba agarrando el hombro y así. Estaba temblando, qué adrenalina, mis respetos para Antrax, se maneja increíble. Me encanta Zach como comentarista, sí o no, es un comentarista muy chido, muy guapo. Sí, guapo, hermoso, bueno, suave, acá les dejo su número. Bonito, baila bien. Potente, soberbio. Tampoco te pases, Ana Karen. A volar, papá.
Ok, ya nos pusieron todo el traje de Iron Man para salir. La verdad es que ya ahorita me está empezando a dar demasiado miedo. Ya no quiero estar aquí. Pero pues ya, pues es mi chamba, ¿no? Pues a darle. Oh, Woody, tú vales más que eso. Isa estaba a punto de aventarse primero porque le pusieron el traje primero. Ya escuché las instrucciones y todo. Pero es del equipo amarillo. Quería hacer trampa. Estaba haciendo todo lo posible para... No, yo no hice trampa. No, le ofrecí 20,000 pesos. En un momento, el amarillo se iba a lanzar primero. ¿Por tramposos? Sí, si uno de los parapetes va más rápido que otro. ¡Tramposos! Yo me iba a pegar a la cometa. No, yo estaba en la cometa así, yo... ¡No, no! Eso suena un poco peligroso, ¿no crees? Esperaremos aquí a que caigan todos los participantes. Literalmente, el que se aviente primero es el que va a ganar. No el que caiga primero, sino el que se aviente primero. ¡Fede! ¡Listo! Fede está listo para darle. Él va a ser el primero en aventarse de esta montaña. Todos tenemos miedo, pero nadie más que yo. Sí, muy nervioso. ¡Vamos, Fede! ¡Vamos! Estamos ahí, ya estamos cerquita. Estamos remontando, yo confiaba en la dupla. Si no ganamos nosotros, lo ganamos. Después me da 10,000, ¿eh? Cuando llegamos a casa. Ok, ya se está aventando Fede aquí atrás. Ahí va, saltó. Y ahí va dándole todo. No manches, se ve hermoso. Se ve elegante. Se ve impresionante. ¡Qué locura! ¡Qué emoción! Chicos, sin duda, esta ha sido la mejor experiencia. Todo el Summer Camp que termine de esta manera es lo mejor. Me acaban de avisar que Federico fue el primero que se lanzó en el parapente. Ya viene muy cerca, de verdad, muy cerca. Isaí se aventó con un parapente amarillo perfecto para los unicornios. ¡Vamos! ¡Salimos volando! Creo que el segundo que se lanzó fue el equipo verde, si no mal... el equipo amarillo, perdón. Ok, se está aventando el tercer integrante, que es el equipo azul con Sham. ¡Dale, azules! Y se aventó el equipo azul. Sam le da para abajo. Uy, viste esa subida, qué miedo. Me imagino que en el estómago se siente. Oye, ya me entraron los nervios, ¿eh? Porque tocan dos y voy yo. ¿Ok? Vámonos. Y se aventó el equipo rojo. Brian Escabeche se aventó. Y ahora me toca a mí. Y me estoy cagando. ¿Ya me toca? Uy, no quiero. El micrófono no me lo llevo. Tengo. Vamos a... ¿Cómo te sientes de 1 a 10? ¿Qué tan nervioso estás? Estoy cagándome. Lo bueno es que allá hay baños. Entonces hay ¿tu primera vez? La primera vez, sí. Nos mandas un saludo. Nos haces así. Sí, desde el aire. Un saludo. Lo último que quieras decir antes del salto. Por si no regresas. Familia, te amo. Mi novia también. Ya, no, esto se puso triste. Va para allá. No, nalgadita, la buena suerte. ¡Pa! ¡Vaya! No te sientes, corre. ¡A ver! ¡Ay, mi huevo! ¡Mi huevo izquierdo está aplastadísimo! ¡Bueno, vaya! ¡Está perdidísimo! ¡No! ¡Wow! ¡Es el cementerio, miren! ¡Kiko! ¡Ven! ¡Estoy acá arriba! ¡Bro! ¿Es Isaí? Ah, pero igual y se lanzó después, ¿eh? Recuerden. ¡Yo llegué primero! Pero yo no, primero. ¡No, es el que llega! ¡No, no! ¡Claro, el que llega primero, sí o no! ¡Sí! ¡Vamos, Isaí! No, ya inventando sus reglas los equipos. ¡Venga, rojo!
rojo. El Brian Volador. Oh. El Brian Volador. El Brian Volador. Se queda cringe, pero aguántenlo. Ok, ya aterrizaron el equipo rojo, el equipo amarillo y el equipo verde. ¡Dale, Azul! ¡Dale! ¡Venga, Azul! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Hasta el momento el equipo verde fue el primero en aventarse. ¡Vamos con el equipo verde! Increíble, me estoy escuchando que quiere cambiar las reglas de que es el primero que aterrizó, pero no, es el primero que se lanza de arriba. Se dijo en video, no hay chance. Así que chico, ¿lo vean? ¿Mirá? ¡Perfecto! Salimos primero, pasamos primero, agarramos la bandera primero. ¡Hoy me re empedo! Tomad zumitos, no toméis drogas. Ya llegaron todos los equipos entonces, a ver, vamos acá. El equipo azul también ya llegó. ¡Venga, equipo azul! ¡Qué experiencia, verdad! Oye, ¿cómo le hicieron para salir en tercero? Antrax manejó como... A ver, mejor no digo nada. Ok. ¡Cállate la boca! Ok, amarillos, ¿cómo están? ¡Bien! Llegamos primero, no ganamos. Era quien se aventara primero, está en el video, ahí lo van a ver. El orden en el que lleguen a la cima de la montaña será el orden que tendrán para saltar del parapente. El primer equipo que se lance automáticamente será el ganador de esta prueba. Recuerden lo que les dije, chicos. Ganó producción entonces. Ganó. A mi parecer, su ignorancia es perturbadora. ¡Se acabó el summer camp para el equipo rojo! ¿Se acabó? ¿Se acabó? Las pruebas al menos. Ah. Ok, tenemos algo que denunciar. Ok. Espero que escuches con mucha atención. Ok. El equipo azul, cuando veníamos en los racers, manejó de una manera muy, muy desmesurada. ¿Hubo rebase? Rebase, pero... ¿En dónde? En la calle. Pero está permitido. Está permitido, pero a una velocidad muy exhaustiva, poniendo en riesgo muchas cosas. Y esa regla sí se dijo. Sí, es así. Ok, vamos a analizarlo y se decidirá entre los jueces. Ya valió madres entonces, ¿eh? Hermosos, populares, dormilones, exclusivos, sucios, misteriosos y voladores. ¡Ya llegamos! ¡Estamos vivos! ¡Oigan! ¡Ya cayó Zack! ¡Ya cayó Zack! ¡Eh! ¡Ya llegamos! ¡Y sobrevivimos! ¡No nos pasó nada! ¡Sí! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! No gané nada, absolutamente nada, menos la diversión. ¡Casi nos cae encima! Chicos, vamos a hacer el recuento de puntos, el recuento de daños. Cabe aclarar que hay una queja del equipo rojo en contra del azul. La vamos a analizar, la vamos a analizar. Ok, vamos con el equipo azul. Tengo que decirles algo antes de que celebren un poco. Hay una queja. Hay una queja. Una impugnación del equipo rojo por manejo con exceso de velocidad. Venga, todos tranquilos, que la analicen. Confiamos, confiamos. O sea, íbamos pegados y Antrax se rebasó. Íbamos respetando el límite de velocidad. ¿Cuánto era el límite? Pues es que íbamos como a 40 también. A ver, es una ciudad donde sí había tráfico. Entonces sí, íbamos respetando tráfico. Todas las señales. Se me hace muy raro que el equipo azul saliendo 6 minutos tarde sí nos haya alcanzado. Hay una queja también de otro equipo para el equipo rojo por exceso de velocidad de Brianda también. Sí. Cuando pasaron a recoger su bandera, Brianda salió hecha loca. Imagínate si ellos iban rápido, ¿cómo iba el Antrax equipo azul? Exacto, pero entonces puede haber una doble penalización. Vamos a checar todas las cámaras. Ya, ya no existe, ahora es amazul. Se va a no rima, no rima. Ahora es un ring, ahora es que gane. Lo que sigue es un ring. Lo que sigue es un ring. 500,000 likes y nos subimos a un ring. Vamos a hacer recuento final y al rato decidimos quién va a ser el ganador. Esto no podía irse sin polémica. Llegamos de la actividad y todos los equipos están aquí. De verdad, como que están
explicando lo que pasó. Fue demasiadas cosas, mucha adrenalina. Vamos a ver qué opinan los participantes, porque acá veo descontento, ¿eh? Me encantaría ver qué dice las cámaras, porque me contó un pajarito que este chico pasó el límite de velocidad. Me lo dijo el que está grabando este video. A ver, ¿quién está grabando? ¿Puedo filmar? Para tirar una piedra tienes que... No, ahí te va lo que dije. Escucha, en algún momento tú te adelantaste a tu moto. Y eso fue, no fue por la estatal. A mí me preocupó. A ti te presionó la estatal 15 minutos atrás diciendo que te orillaras. No estuviste en tu lugar, si no controlaste bien y avisaron, entonces no me vengan con eso. No, y también, no puedo. Me estás echando la culpa de algo externo. Yo les dije muy claro que fueran muy tranquilos al manejar, porque las cosas externas yo no me podía hacer responsable. No, no, nosotros no vamos a definir nada. Va a haber un comité incluso para checar todo. A ver si me defendes vos. Voy a hablar tranquilo, ¿eh? ¿Qué pasó? Javi podría haber acelerado más. Javi, vos tenés testigo, amigo, ¿eh? Podría haber acelerado más si no tenía la custodia. Adelante. Yo me le podría haber pegado mucho más a Javi también, porque mi moto no se movía. Y yo le decía, acelerá, hasta está la cámara. El otro me hacía... Y yo le decía, acelerá, no me le podía pegar, para no tenía chance de pasarlo a Javi en ningún momento por la moto. Miro el espejo atrás y está la cámara, el azul no tenía custodia. Es así, amigo. Yo no rebasé a la moto, iba siempre enfrente. Wow, qué día. Sin duda el día más divertido de mi vida. Ahora toca esperar el marcador final. Sí, al parecer hay esperanza, porque dicen que unos iban manejando rápido, unos se saltaban reglas. Vamos a ver si la producción les hace a los demás equipos los que nos hizo a los rojos, ¿no? Igual y todavía podemos ganar. El azul es el verdadero equipo tramposo. Espero que el VAR chequee eso, ¿eh? Porque está sin guía el azul. Algo que no entiendo, ¿no? Si los azules salieron 6 minutos tarde, ¿cómo pudo ser que hayan pasado los rojos? No tiene ningún sentido, de verdad. Así que espero que el jurado haga las cosas bien y bueno, nos vemos en la premiación final. ¡Estamos en la fiesta de clausura! ¡Por fin! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡Ya sabemos nuestro ganador! ¡Ya hicimos los cálculos! Como recuerdan, el equipo azul y el equipo rojo pusieron quejas en sus contras. Es decir, que querían que los revisáramos. Entonces los debatimos. Lo debatimos, revisamos el VAR y ya escogimos al ganador. Estamos a punto de revisar el material porque hay dos quejas. Una del equipo rojo y una del equipo azul en contra del rojo por exceder los límites de velocidad. Entonces lo que va a pasar ahorita es que vamos a hacer un censo entre todos para que no queden nosotros dos. Va a ser a votación. No había manera para que Antrax llegara tan rápido. No había manera. Pero entonces tampoco el rojo. Ni el rojo. Verde. Pero... iba bien de velocidad y todo. Iba bien. Que Zach sugería que se les quitaran los 500 puntos de las banderas. Sí, completo. Fue una decisión difícil, pero creo que llegamos a la mejor conclusión. Sí, y esta, la más justa, realmente, realmente. Vamos a empezar a nombrar a los equipos en orden como quedaron de último a primero. No me gusta eso. ¡Eso no me gusta! No me importa. Vamos a explicarles cómo funcionó la revisión antes de dar los puntajes. Esto es muy importante. Para que todos estén muy claros. Ok, la queja del equipo rojo se escuchó. Checamos 3 cámaras, 2 GoPros, 4 micrófonos. Y la conclusión fue satélite. Para la queja del equipo rojo, que el equipo azul iba a exceso de velocidad, es que en efecto iba en exceso de velocidad. Perfecto. La verdad. ¡Petro! Tranquilos. Revisamos las cámaras y no hay duda de que Antrax hizo uso de la velocidad a un nivel desenfrenado. Ustedes van a estar viendo la repetición en este momento. Eso es por la queja del equipo rojo. Ok. Para esto, el equipo azul será sancionado quitándoles los 500 puntos de la bandera. Se les restaron, o sea, de su resultado final. ¿Va? Y para la queja del equipo azul, en donde también dijo que el equipo rojo iba a exceso de velocidad. Iba muy rápido. Se revisaron las cámaras, se hizo la votación y se concluyó que el equipo rojo, en efecto, también iba en exceso de velocidad. Brianna Toretto. ¡Vamos! Celebrando la mediocridad.
integridad. O sea que se le van a restar al equipo rojo 500 puntos también. La bandera, la bandera. O sea, le vamos a restar la bandera. ¿Estás listo para decirlo, Zach? Claro, obviamente. Okay. Último lugar, tenemos a nuestros queridos. Con 3.500 puntos. ¡Unicornios! El equipo amarillo. Quedó en cuarto lugar. Cuarto lugar. Unicornios. 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 ¡El equipo rojo, papá! ¡Unicornios! Se cambió Ian de equipo, Ian, se cambió. No, Ian, regresa. Esa no es tu familia, Ian. Muchas felicidades al equipo de los unicornios, les hicieron increíble. Fueron el equipo con, en conjunto con el equipo verde que jugó más limpio en esta última prueba. Eso es importante, ¿eh? Eso es muy importante mencionar, porque siempre hay que jugar limpio. En tercer lugar, con un puntaje solo 25 puntos arriba, el equipo rojo con 3.525 puntos. El equipo las de los cuadras. Sinceramente, yo no entiendo esta competencia muy bien. Yo no puedo venir a eso. Voy a dar un dato contundente. El equipo azul y el equipo rojo siempre quedaron en primero y segundo lugar en estas competencias. ¿Y qué? Así es la competencia. Hey, ¿y qué? Esta prueba valía 2000, crack. Y quedaste en último, papá. Es mi canal y cambia las reglas ya. Además está quedando clown todavía. Sí. No des pena, por favor. Vamos a pasar con el equipo ganador. No vamos a mencionar ahorita el segundo lugar. Queremos que esto sea épico, entonces directo al equipo ganador. Exacto. ¿Estás listo, amigo? No quiero que esto se acabe, por favor. Ay, pero ya tocó, ya tocó. Ok, vamos a decir el ganador, pero antes otros cortes comerciales. Y estamos de regreso. Estamos de vuelta, chicos. Estamos de vuelta. Estamos a punto de nombrar al ganador. Entonces, si están en casita viendo esto. Sí. Comente quiénes van a ganar. Comenten quién creen que va a ganar. Obviamente, creo que algunos de ellos ya están celebrando antes de tiempo. No lo sé. ¿Quién sabe? Ok. El ganador. Con 4.375 puntos. Muchos puntos. ¡Es el equipo verde! O sea, quedamos últimas en todas y ganamos igual. Gracias, Amor Camp, gracias. Mamá, te amo. ¿Qué crees que vas perdiendo? Siempre se puede ganar. Véngate. Abrazos. Bienvenidos. ¡Felicidades, equipo verde! A ver, ahí les va la fortaleza del equipo verde. Abrieron una caja. Eso fue todo lo que hicieron. Sí. Abrir una caja. Tranquilo. No, es que no. ¿Cómo que la voltereta de Armando no valió? ¡La voltereta de Armando es épica! La culpa es del rojo, porque Tranquila. La verdad es que esta decisión no fue nada difícil. Es mucha presión para los jueces. Quiero decirles que esta decisión quedó a nombre también de todo el crew. Todos hicieron una votación. Fue una votación y fue lo más justo. Personas. La verdad, hoy el equipo verde lo hizo increíble. Javi y Fede lo hicieron brutal. Y felicidades. Allá el equipo verde aquí, Eric, Legna y Scar lo hicieron también increíble encontrando los números. Cada uno. Esa ventaja les dio hoy la victoria. El equipo verde, este es su premio. ¡Felicidades! ¿Puedo decir una cosa? Quiero decir una cosa muy importante. ¿Por qué Anthrax está tan serio y enojado atrás? ¡Se va! ¡Anthrax, te amo, amigo! Bueno, sigamos. Chicos, unas últimas palabras antes de irnos. ¡Wow! O sea, todo el tiempo en tercer lugar, no lo imaginaba. Al último le echamos muchísimas ganas y se logró. Nuestro truco fue jugar limpio. Siempre limpio. Siempre confíen en ustedes y se puede lograr. Sí, siempre quedamos en tercer lugar, pero siempre confié en mi equipo y hoy lo hicimos perfecto y... Creo que el punto es no rendirse. Sí. Y nosotros dijimos, no nos vamos a rendir, no importa que estemos en tercer lugar, lo vamos a lograr. Muchas felicidades. Vamos a tomar la foto de los ganadores, por favor. Con nosotros que hicimos mucho. Nosotros hicimos todo, chicos.
esto, así son las competencias. Siempre va a haber alguien que se enoja, siempre va a haber alguien que no está contento con el resultado, pero pues ni modo, así es esto. Alguien gana, alguien pierde. Así es el Summer Camp. Chicos, yo quiero pedir un aplauso para toda la producción, por favor, que lo hizo increíble. Gracias, producción, gracias, gracias. Muchas gracias Red and Blue por hacer esto posible. Si les gustó este video, no se olviden dejar un buen like, 200 mil likes para que hagamos el Summer Camp el siguiente año. Exactamente, exactamente. Suscríbanse al canal si les gustaron todos estos videos y vayan a verlos si se los perdieron. Yo soy Eddie Vescabeche. Yo soy Zach. Y esto es el Summer Camp 2022. Un millón de likes y hacemos... Revancha. ¡Wow! No me interesa. Ya no quiero jugar, Brian. Tengo que decir que el Summer Camp es lo más divertido que he hecho en mi vida. La he pasado increíble. Hemos disfrutado, la hemos vivido, la hemos gozado de una manera. He hecho cosas que yo jamás pensé que iba a hacer. Entonces estoy demasiado, demasiado feliz y emocionada. Y esperamos el Summer Camp del año que viene. Hace rato Bri me dijo, creo que nunca había sido tan feliz. Y me puse a pensar y dije, creo que yo tampoco. O sea, me la he pasado tan bien. Grité, salté, llevé mi cuerpo, mi mente al límite, hice nuevos amigos, la pasé increíble, o sea, realmente estoy muy, muy feliz de estar aquí. Es el mejor verano de mi vida. La experiencia fue increíble, no dudo que ustedes se la pasaron muy bien, así que gracias por apoyar a los chicos, gracias por apoyar al equipo azul, se los agradecemos muchísimo. Increíble el Summer Camp, amigo. Es una de las producciones más grandes que vi en YouTube. Me llevo una experiencia, conocí gente muy linda, hay una energía hermosa en el grupo, así que me voy muy contento, muy contento. No me quiero ir al Summer Camp, ha sido la experiencia más bonita que he visto. Lágrimas de cocodrilo. Hola. Hoy se perrea. Yo fui un chico muy afortunado. Tóquenme, chicos, úntense. Úntense de mí. Un aplauso para la producción.